de ti me preguntan que cuando tú volverás, que Santo Domingo está triste sin ti. Estamos en Santo Domingo, la primera capital fundada por los españoles en América. Me voy pa Santo Domingo, la tierra que la zona colonial es patrimonio de la humanidad y tiene más de 300 edificios históricos. Algunos de ellos hoy se han convertido en hoteles y han sido escenario de algunas películas. Por ejemplo, en este se rodaron algunas escenas de la segunda parte del Padrino. Cuando Cristóbal Colón pisó esta tierra por primera vez, pensó que había encontrado el paraíso. 5 siglos después, las playas de Punta Cana y Bávaro se han convertido en la meca del todo incluido. En total, 500 kilómetros de playas paradisíacas. En República Dominicana hay casi 100 áreas protegidas. Esta es la de los Haitises, uno de los parques nacionales más bellos del Caribe. Y conoceremos lugares tan espectaculares como la Cascada del Limón. Bienvenidos a la Isla Española. Esta es la Cascada del Limón, que es lo que da vida a todo este área, ¿no? Una ciudad como esta, donde todo es lo primero de todo en Latinoamérica, la capital primada, la primera universidad. Estamos en el Parque Nacional del Este, 420 kilómetros cuadrados de belleza natural. Playas espectaculares, piscina natural repleta de estrellas de mar. Mira esto, mira qué maravilla. Fíjate este circo de callos llenos de bosque tropical. Es impresionante. Este es el hotel donde trabajo para daros la bienvenida. Es un todo incluido. Bueno, yo le llamo ultra todo incluido porque va un poco más allá. Es decir, el cliente realmente no necesita salir del hotel. Aquí tiene absolutamente de todo. Vamos aquí en un carguas, que es un sitio típico, que hay fiestas, una cosa típica aquí dominicana. Boca Chica, como te digo, la playa del dominicano, un sitio donde se respira mucho colorido, como ves, ¿no? Mucho ambiente, mucha vida, de todo, mucha música, ¿eh? Tomamos una avioneta para llegar a Samaná. Desde el aire contemplamos kilómetros de playas paradisíacas que han hecho famosa República Dominicana. Aquí nos espera Santi, un asturiano muy auténtico con el que nos vamos de excursión a la Cascada del Limón. Hola, Santi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el viaje? Muy bien. Yo soy de Oviedo, nacido y criado. Y a los 17 años, unos amigos que vivían aquí me hablaron de esto y me vine a probar. Estamos bien, la verdad. No hay... Y además te enamoraste aquí. Y además me enamoré. Y nada, los muchachos que ya están grandísimos, están en la preadolescencia. Yo no sé si di tanta guerra, pero seguro que sí. ¿Y ahora dónde nos llevas? Vamos a las Terrenas. Bonjour a todo el mundo, buenos días, ¿eh? Lo más parecido a casa, ¿no? Hay croissants, está todo buenísimo, ¿eh? Yo vivo muy bien. Hombre, añoro mucho. Oviedo es Oviedo, ¿eh? También es verdad que yo cuando voy de vacaciones. Es como cuando la gente viene aquí de vacaciones. Esto es el paraíso, luego hay que vivir aquí. Los niños no quieren irse para allá, desde luego. ¿No quieren? Cuando eran pequeños, sí. Ahora ya tienen sus novietas, me imagino, y sus novietos. ¿Entonces ya te quedas, Santi? Yo me quedo y si me toca la Bonoloto, entonces voy y vengo. Y no me detengo. Pueblo de las Terrenas, ¿no? Hay mucho bullicio, mucha moto. Y aquí se compra la carne. Es una de las carnicerías aquí del pueblo, sí. Carnicería El Misterio. Carnicería El Misterio. ¿Dónde está El Misterio? Eso es lo que no sabemos, ¿cuál es El Misterio? Control sanitario, poco. Lo que sí os diré que por lo menos los animales se comen criando hierba en los campos. En todos los sitios hay mototaxis. Se llama motoconchos. Motos que te llevan a donde quieras. Es más barato que un taxi. Es muy típico del país. Por lo menos en los campos, lo que es la zona agrícola y tal, hambre no se pasa nunca, ¿no? Y bueno, camioncitos de estos vendiendo pues de todo, piña, fruta, plátanos. O sea, ¿es caro vivir aquí? Es caro. ¿En qué lugar del mundo no está la vida cara? Lo del salón es una institución aquí en República Dominicana. Casi todo el mundo tiene un negocio en casa. Yo al salón, como podéis ver, más bien vengo poco. Son muy coquetas las dominicanas. Muy guapas. Y muy guapas, muy lindas, que se dice aquí. Porque guapo es estar enfadado. Fíjate, qué curioso. Españoles en el mundo. Gracias por la información. Gracias, amigo. Hombre, mira, Ricardo. Este es un amigo mío, español, que vende magdalenas. Llama buenísimas, están buenísimas. Hola, ¿qué tal? De Ricardo. Las hace
y las venden. Enseña, enseña los productos. Se venden bien, la gente las compra. Sí, sí. Que no, que yo ya comí ayer. Ay, buenísimas. Hombre, un poco cambiar de vida, de la monotonía y de la vida gris. ¿Qué hacías en España? Yo tuve una autoescuela muchos años. ¿Y las magdalenas van para vivir? Bueno, poquito. Pero bueno, aquí tampoco hace falta mucha cosa para vivir. Gracias. Acabamos de llegar pues al Limón de Samaná, el Limón que es donde yo vivo, mi maravillosa esposa de la que tanto os he hablado, ya llevamos 14 años. Nos conocimos porque yo me quedé viudo, tuve una esposa anterior maravillosa y me quedé viudo con un niño, porque se murió en el parto de Santiaguín. Que yo oí hablar de una mujer que había vivido en España, profesional. Y se aprovechó. Y fue un flechazo. Por lo menos por mi parte, sí. Somos un equipo. Y somos matrimonio y somos socios también. Y este es nuestro negocio. Este es nuestro negocio. Claro, nuestro chiringuito. ¡Mujeres! ¡Que llegó Televisión Española! ¡Vengan para acá! Ella es Yajaira, sobrina de Suni. Yajaira, mi sobrina. Pasar, pasar. Adelante. Tienes un música española. Mi primer trabajo en Dominicana fue de disc jockey. ¿Ah, sí? Yo cuando vine me traje mucha música. Traje como 80 cassettes, imagínate, cassettes. Esto es Albert Pla, creo. Albert Pla. Muy Lolailo, muy Lolailo. ¡Ay, Lolailo, Lolailo! Pero algo que me gustó cuando yo estaba conociendo a Santi, cuando se puso a bailar bachata. ¡Mira! Pues, fuera que sí. Es muy fácil. Es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y el merengue, pues es como cuando la Vuelta a España están subiendo ahí el Puerto de los Leones. Eso es rodilla ya. ¡Qué bueno! Y nunca hacer así como en el paso doble. Dale pa' llamar. Estamos aquí de Fiestuni. Gracias, gracias. Y aquí tenemos una cosa que no hay en ningún lado. Siestero. El siestero. Mucha gente nos decía, y para dormir la siesta y tal, ahora una siesta y tal. Así es como estamos aquí en Santo Domingo. No trabajamos nunca. Yo insistí mucho en conocerla porque ella no quería, ya te digo. No, por eso fue una de las razones de las que vine de España, de Madrid. Porque dije, si me caso aquí, tendré que quedarme a vivir aquí para toda la vida. Entonces yo no quería. Me dijeron que tenía un español enamorado de mí. Yo dije, ¿otra vez para España? No. Que ahora sí me gusta España. Bueno, porque ahora voy de vacaciones, claro, pues. Voy a Asturias, voy en su familia, que su familia me quiere muchísimo. Nos llevamos no como suegra y nuera, sino como amiga. Esta es mi casa con un cierre de seguridad asombroso que tenemos. Pasar, que os la enseño. La cocina, esta es la nuestra, muy sencillo y tal, pero bueno. Eso soy yo cuando era joven. Parece estrella de cine, ¿eh? Esta es mi madre en la boda de mi sobrino diciéndome que ya tienes 45 añazos, seguro. A comer, niños. Estos son mis hijos, que es Ainhoa. Hola, Ainhoa. Y Santiago. Como el guiñano, rico, rico, rico. La envía la gallega, el mejor del mundo porque es el único. Guapísimo, es la mezcla. Y si es con un amor, pues más. Ay, 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 doña. Esa es mi doña. ¡Santiago de España! ¡Ole! ¡Ole! Saludos para mi abuela y toda mi familia de España. Bueno, ahora nos vamos a la famosa cascada de Limón. ¡Vámonos! ¡Hasta luego! Estamos llegando al camino para ir a la cascada de Limón y es un viaje pues muy bonito, lo vamos a hacer a caballo, en un poco menos de una hora. Chicho y Lilo, que son de la familia, y estas son las excursiones que organizamos habitualmente, de esto vivimos, de la cascada de Limón. Venga, vámonos. Venga, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Amén. La cascada de Limón es lo que da vida a todo el pueblo, 400 familias. Este me ha tocado un turbo diésel hoy, no veas cómo camina. Vamos a dar un bañito ahí, mira, está la piscina para nosotros. Esta es la cascada de Limón, que es lo que da vida a todo este área, ¿no? Mejor esta piscina que la de los muebles, ¿no? Sí, yo cambié el caballo por los caballos y me salió bastante mejor. Los 80 pues fueron años muy turbulentos, ¿no? Nunca tuvimos problemas con la justicia, que quede claro. A todos nos tocó de una manera o de otra. Si no hubiera sido por mis dominicanos, no hubiera podido hacerlo tampoco, ¿no? Estoy hecho un campeón, hombre. Mira que 50 años, mira que 50 años. Sí, yo salto ya. ¿Desde allí? ¿Vas a saltar, Chicho? Cuidado, ¿eh? ¿Seguro? Sí. Mucha confianza. ¡Ánimo! ¡Opa, Chicho! Thank you.
Esto es Playa Morón, de las más bellas y las más bonitas. O sea, esto está virgen totalmente todavía. Yayo, ¿qué tal? ¿Hay algún coquito de agua por ahí? Vive de eso. Entonces, imagínate que Samaná es la región del mundo con más cocotero por metro cuadrado. Parte de la economía de Samaná muy importante, la tumba de cocos. Y ahora qué buenos. Esto es sano, eso limpia el riñón a tope. Y luego está la versión con ron, que es el coco loco. Salud. Sí, señora. Samaná, República Dominicana, el país más bello del mundo. ¡Chao! Un cañón, que es el cañón de Morón, llegó aquí con la armada de Napoleón. O sea que este cañón tiene 200 y pico años. Entre los piratas, los españoles, los franceses, toda la costa tiene mucha historia. Esto es una palapa que está en la playa y es de un hotel que hay aquí en las Terrenas, muy bonito. Esto lo regenta un español, que es Pedro. ¿Qué tal, tío? ¿Qué pasa? Pedro, que eres español también, ¿no? Sí, de Salamanca. Qué bonita tierra. Salamanca, tierra mía. Olé. Dominicana, 12 años, ¿eh? ¿Y eso cómo fue? Un sueño como hotelero es vivir frente al mar y manejar un hotel 5 estrellas de lujo, así que cumplido. Aquí vivimos con el pueblo. No al lado del pueblo. Encontré mi sitio. Mi mujer es dominicana, tenemos una hija peruana, que porque nació en una estadía que estuvimos en Perú, y tenemos otra hija, que o hijo, que si Dios quiere será dominicano o no dominicana. ¡No me digas! Sí. ¡Enhorabuena! Muchas gracias, muchas gracias. Esto es primicia. Yo ya voy a comer. Y esta mañana estaba nadando todavía por el mar. Me encanta comer, pero como ves, no me lo puedo comer todo, porque hace 4 años me hice un bypass gástrico y yo pesaba exactamente el doble de lo que peso a día de hoy. Peso 71 kilos ahora, 142 kilos el día de mi operación. No me lo puedo creer. Sí, créetelo. Y a día de hoy tengo familiares que si no hablo, si no escuchan mi voz, no saben quién soy. ¿A tu mujer la conociste antes de la operación? Sí. Sí, es amor de verdad. Yo recuerdo que el doctor nos dijo que ella tenía que estar preparada porque esta operación causa muchos divorcios. ¿Causa divorcios? Causa divorcios. El cambio físico tiene que ir acompañado de un cambio psicológico, porque tienen que entender que el mundo les percibe de otra forma diferente. ¿Y en tu caso? Pues gracias a Dios, nos adaptamos fácilmente. Mi mujer sigue siendo mi mujer. Y por muchos años, si Dios quiere. Te vemos estupendo. Gracias, gracias. Ha sido un día maravilloso, la verdad. Nos hemos reído, lo hemos pasado bien. Y nada, saludar a mi madre y a mi hermana, porque son las que me han aguantado toda mi vida. Bueno. Un beso a vosotros y a todo a España en general. Un beso. Pedro, muchas gracias por todo. Un beso. Gracias. Venga. Hasta otro día. Nos vamos a Santo Domingo porque hemos quedado con el director de Sanky Panky, la película más taquillera del cine dominicano. Él se llama José, pero todo el mundo le conoce como Pinky. Allá no caballo una mujer en cuero, que mueve una cintura. ¿Qué tal? Sí. Hola, Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Yo me dedicaba en España al doblaje de películas y a la empresa en la que estaba trabajando en La Coruña se les ocurrió armar una compañía de doblaje aquí en el país. En ese periodo conocí a la que hoy es mi esposa, madre de mis dos bebés, y una cosa se va complicando con la otra y van casi 17, 18 años. Aquí empezamos hoy un casting para Sanky Panky 2 y estamos probando gente para hacer papeles secundarios. Ese es el otro actor protagonista de la película, que es el amigo del protagonista. Aunque nos conocían mucho en el país por los trabajos en televisión, Sanky Panky fue... ¡Uf! El Sanky Panky es muy inteligente, aprende varios idiomas, hello, how you doing, cómo tú estás, cómo te va todo. Después te dice, I love you. I need you. I need you, I want you. Si tiene visa, le pregunta. Su trabajo es hacer feliz a la persona con la que está. Preferiblemente extranjera. Las españolas son muy buenas porque hablan español. Gracias por todo. Hey. ¿Qué te gustaría ver? ¿Un pedacito de la película o algo? Otros tratan de irse de ilegales de otra forma, ellos tratan de liarse con una gringa, y me parece mucho más divertido. Es un tema delicado porque no deja de ser un tema de prostitución masculina en la playa. Quisimos ver la historia de una persona que, teniendo problemas, pues decide salir a conquistar a esta gringa, pero que le pasan muchísimas anécdotas, todas ellas divertidas y sacando la importancia. Sanky Panky es como un estilo de vida para conquistar a americana, para tratar de... Exactamente. La americana no le gustan los blanquitos, no le gustan los bonitos. Le gustan los morenos fuertes. A mí me gustan las claritas, pues yo trato de refinar mi familia, ¿me entiendes? Y es así. Sí, este es el Parque Colón, ese es el almirante. Me dice, aquí no se puede mencionar mucho porque dicen que trae mala suerte. No me digas.
Sí, sí. Los dominicanos no les gusta mucho que mencionen el nombre de Colón, que les trajo mucha, muy mala suerte. Es un parque como muy emblemático de la zona colonial. La gente viene a sentarse, viene a pasear y ya en la noche se convierte en una zona pues de movida, de marcha. Bienvenido a Santo Domingo, República Dominicana. Sol, la playa, las mujeres, vengan para acá. Es mi otra patria. O sea, no puedo decir nada que no sea positivo de este país. Ando vestido de suerte y tengo la fuerza que me da el amor. Hoy voy a pedirle un gran beso. Hoy ando con aire de conquistador. Toda esta zona es la zona del mercado modelo. Esta es pues la típica botica donde algunos dominicanos vienen a buscar remedios para qué sé yo, para mejor que nos lo expliquen ellos. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Lo que se vende aquí básicamente es tres conceptos: dinero, amor y suerte. Se llama cama caliente. ¿Para la mujer? Exacto. ¿Dónde se lo pone la mujer? La mujer lo utiliza en el pecho y en su parte íntima. ¿Funciona? La verdad es que se vende más mucho que el arroz y la habichuela. Amor, dinero y suerte. 450 pesos. 8 o 9 euros. ¿Y por 9 euros ya me garantizas el futuro? No, yo no te lo garantizo. Tienes que ponerle fe a lo que estás haciendo. Bueno, Belén, a esto invito yo, pero luego me tienes que contar el resultado para yo... Igual nos convertimos en exportadores para España de estos productos. Hola. Bueno, esta es María José, la pequeña. Este es Tito, este sí es el más chiquito. Hola. Y esta es la hermosa bella de la casa. Supe escoger y hago bien las cosas. Fue flecha. A ver, a ver, a ver. Bueno, a ver. Fue rápido. Que yo me entere. Como a los 15 minutos él me pide el teléfono y yo... No, yo le dije no, después de otro día me fui y resulta que... Lanzadillo el niño, ¿eh? Como a los dos meses volví y me lo encontré de nuevo. Entonces ahí ya, entonces lo vi bien, hablamos, nos conocimos, entonces ahí sí le di el teléfono. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Diseñadora y actriz. No después, que si quieres ser veterinaria o diseñadora, que sea lo que ella quiera. Cantante, háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir, de tu calor. ¡Bien, bravo! ¡Bien! Tanto artista en la casa, no sé cómo lo vamos a manejar. Deporte nacional es el béisbol. Todos los niños sueñan con ser un gran pelotero, un gran jugador de béisbol. ¿Cuál es tu ilusión? El llegar a las grandes ligas. ¿Cuándo tienes la prueba? El viernes me van a chequear. Tienes que hacerte famoso rápido para que nos firmes un autógrafo y nos invites a una cena después. Este es el famoso Faro Colón. Lo curioso es que es una obra faraónica en un país muy escaso, en muchos aspectos de educación, de salud, fue muy criticado. Supuestamente pues, están enterrados lo que son los restos de Cristóbal Colón, que siempre están disputados. Si están aquí o están en otro sitio. ¿Y dónde están? ¿Qué más da? ¿Dónde está el pobre hombre? Vivo aquí, allí arriba de todo. Llegamos. ¿Dónde están? Cuidado con la fiera, ¿eh? Hola, Marín. ¿Qué es lo que estamos? Tito, enséñanos el cuarto. Ah, qué chulo. Es el cuarto de Tito. Oye, hacéis buena pareja, ¿eh? Qué bonita puerta. ¿Cómo haces? ¿Por la mañana? Esa es la coqueta de la casa. Aquí es donde hacemos realmente vida. ¿Te has fijado en la banderita gallega y la Cruz de Santiago? Sí, siempre, sí. Yo no juego tenis, no juego béisbol, no sé jugar dominó, sé jugar parchís y la oca y montar en moto, que es lo que a mí me gusta. El presidente del club, el chupao. Todos tenemos apodos, ¿eh? El divo. El guppy. Son una pandilla estupenda de gente chulísima y ya llevamos casi 2 años rodando juntos. Hobby chulísimo y además una ciudad como esta donde todo es lo primero de todo en Latinoamérica, la capital primada, la primera universidad, darse un paseíto así también es primordial. La gente se impacta un poquito cuando nos ve, a la gente le gustan mucho los motores, la gente se para a tirar fotos, todas las chicas se quieren montar en el motor. ¿Y
a ti por qué te llaman Pinky? Bueno, Pinky viene de la serie de dibujos animados de Pac-Man, que había cuatro fantasmitas, Pinky, Dinky, Blinky, Inky. Yo le ponía la voz a uno de los fantasmitas, a Pinky, y por eso se quedó. Es un poquito tarde para venir a la catedral, pero es un buen momento por lo menos para despedirnos de todos. Así que, pues nada, a papá y a mamá y a Marta, que seguramente están viendo en casa, un saludo muy grande. Y a vosotros, al equipo de Españoles por el Mundo, por haber venido a visitar esta isla caribeña. Nos vemos en España, ¿qué te parece? Bien. Hasta luego.